Pero bueno, ¿y toda esa ropa por qué te la traes al salón? Pues mira, mamá, porque la voy a donar y es que ya no me cabe más ropa en la habitación. Pues me parece muy bien, pero ¿cómo se te ha ocurrido esa idea? Pues porque mira, ayer estuve hablando con Katia, que es una compañera mía de allí, de lo de París, uh-huh. Y ella es de Oslo y me dijo que cada pocos meses pues lo hace para renovarse por dentro y por fuera. Anda, buena idea. Pero luego no dejes la habitación manga por hombro, ¿eh? Oído, cocina. A propósito de cocina, tú me tienes que hacer a mí uno de esos platos que has aprendido en la escuela de París, ¿eh? Pues no, porque me estoy reservando para cuando venga papá. Parece muy bien. Oye, esta camiseta es monísima, ¿eh? Pues sí, era una de mis favoritas. Mm. Pero mamá, hay que renovarse por dentro y por fuera. Como dice tu amiga noruega. Pues sí. Luego le voy a decir a Patty que si se quiere pasar. A ver si así se anima. ¿Cómo está? Pues mal. La verdad es que yo creo que le va a costar mucho recuperarse. Bueno, es que una muerte así... Yo me pongo en su lugar y... Pero ahora vas a estar tú ahí con ella. Vas a estar apoyándola y eso le va a venir muy bien. Pues sí. Y espero que también evite que nos volvamos a enamorar del chico equivocado. Porque vamos, yo con un pseudo terrorista y ella cuando consigue estar con Jairo, le dispara. Sí, es cierto que las dos historias han sido muy tristes, pero los amores de juventud son así. ¿Así cómo? Bueno, no quiero decir que todos los amores de juventud tengan que acabar dramáticamente, pero es que el primer amor siempre es un amor sin filtros, un amor muy impulsivo, un amor ciego, en definitiva. Pero no dudes que las cosas cambian y que Patty y tú encontraréis un chico que os quiera, que os haga felices. Alguien como... pues como tu padre, por ejemplo. Hablando de mi padre, ¿qué tal estáis vosotros? Bien. ¿Qué pasa, que te contó algo cuando fue? Pues no, mamá, no me contó nada. Pero vamos, que no hace falta, no tengo 7 años. Me la llegó con una cara, vamos, hasta los pies. Y mientras estuvo allí, te llamó bastante poco. Ya, y cuando lo hizo, pues hablaba solo con monosílabos. Mira, la verdad es que nosotros allí estuvimos bien. Nos lo pasábamos bien, estábamos contentos, pero yo en el fondo sentía que él no estaba feliz, que algo le pasaba. Nos pasaba algo a los dos. Pero no te quiero aburrir con estas historias. Venga. Pero es que yo quiero que me lo cuentes. ¿Y ahora cómo te lo cuento yo? Pues no sé. A ver, pues que nos costó superar el síndrome del nido vacío. Pues ya está. Se superó. Decidimos recuperar el tiempo perdido. No sé, hacer cosas juntos de nuevo. Y todo se arregló. Pues me alegro. Aunque la verdad que yo me siento mal por no haber estado más pendiente. Sobre todo de papá. Lo tuvo que pasar muy mal con lo de la acusación de mala praxis. Sí, lo pasó mal, sí. ¿Y por qué no me lo contaste? Cariño, por no preocuparte, ¿qué ibas a hacer tú si estabas muy lejos? Lo importante es que todo eso ha acabado bien. Y tu padre ahora está en México disfrutando de nuevo del reconocimiento de sus colegas médicos. Ya está. Pues sí. Y además estoy encantada de tenerte en casa y te voy a ayudar para que acabes pronto porque si no yo llego tarde. Vale. Y te voy a ayudar porque además es que me encanta hacer cosas contigo. Así. ¿Qué haces todavía en pijama? ¿Se te han pegado las sábanas? No, no podía dormir. Llevo toda la noche despierto. No me he querido levantar antes para no hacer ruido y despertarte. Pues de haberlo sabido, te podrías haber venido conmigo. Si no, a correr a dar un paseo para despejar la mente. No sigas insistiendo, hijo. Yo ahora mismo no tengo ánimos para nada. Ya sé que la muerte de Jairo te tiene deprimido. Pero el ejercicio físico viene muy bien para estas cosas. Yo cuando estoy de bajón, prefiero machacarme a correr hasta que estoy tan cansado que no puedo ni pensar. Está bien, está bien, está bien. Algo tendré que hacer, desde luego, para quitarme toda esta tristeza que tengo encima, yo qué sé. Claro. Además, el ejercicio físico hace que el cerebro libere endorfinas. ¿Sabes lo que es? Tendría que haber sido más rápido cogiendo esa pistola, joder. Si la hubiese cogido antes, ahora Jairo estaría vivo. Venga, papá, no te martirices más.
estoy viejo, ¿sabes? Estoy haciendo mayor y estoy perdiendo reflejos. Esto hace años no me habría pasado. ¿Pero qué estás diciendo? No pienses en eso. Somoza contrató a dos sicarios para matarte y saliste con vida. En eso deberías centrarte ahora, en el futuro. La vida te está dando una segunda oportunidad. No puedes desperdiciarla rindiéndote. ¿En el futuro? ¿Qué futuro me espera? ¿Sabes? Felisa, la madre de Jairo, creo que tenía razón cuando decía que ya va siendo hora de cambiar de vida. Porque este maldito negocio ya se ha llevado demasiadas vidas por delante. Jairo era perfectamente consciente de que trabajar contigo implicaba ciertos riesgos. Jairo volvió a recoger esas entradas para irse a bailar a esa discoteca con la chica esta que trabajaba en el bar La Parra, con Patty. La quería mucho, ¿sabes? Mucho. Y por fin ahora empezaban a salir juntos otra vez después de todos los problemas que habían tenido. ¡Dios! Yo tendría que haber recibido esas dos balas en el pecho, no él. Yo tendría que ser el que estuviese muerto. Bueno, y no papá, él. Basta ya. No puedes rendirte ahora. ¿Me oyes? Estoy yo. Está Alicia y su hijo. Ese nieto que vas a tener dentro de poco. Piensa en todo lo que te queda por hacer y en todos los que necesitamos que tú sigas adelante. Papá, ¿qué me decías cuando era un niño? Que un Quintero nunca se rinde. ¿Lo recuerdas? Sí, hijo, sí. Un Quintero nunca se rinde. Yo solo necesito que pase un tiempo, unos días, no sé, para recuperarme y ya verás, tranquilo, volveré a ser el mismo de siempre, no te preocupes. Vale, pero tienes que poner un poquito de tu parte. Venga, vístete y vámonos a la empresa, aunque solo sea un rato. No, te lo pido por favor, Julio, no insistas. Yo ahora mismo no tengo ánimos, ni fuerza, ni energía para nada. Y si voy a la empresa, lo único que voy a conseguir es ver a Jairo por todas partes. ¿Y qué van a pensar tus empleados si su propio jefe no da un ejemplo de entereza? Me importa una mierda lo que piensen mis empleados. Yo no tengo que demostrarles nada a estas alturas. Ellos saben perfectamente que yo he sacrificado toda mi vida por esta maldita papá, empresa. No te estoy hablando de eso. Ya te comenté que los ánimos están muy sensibles y no podemos dar una imagen de debilidad. Nuestro activo más importante en el sur podría pasarse a la competencia. Sí, te estoy hablando de nuestro material que entra de Marruecos. Si tus socios te notan débil, nos dejarán de lado. Yo no sé, hijo, yo creo que ya no tengo fuerzas para nada, ¿sabes? No tengo fuerzas para seguir peleando en esta maldita guerra. Creo que ya he perdido bastante, sacrificado bastantes cosas y no me quedan fuerzas para seguir luchando. Papá, escúchame. Esto es algo pasajero. Yo sé que te vas a recuperar y que te vas a arrepentir de haber abandonado la lucha. Hazme caso, sigue en el cargo. O al menos aparenta que lo sigues. Yo me ocuparé de todo en la sombra, ¿vale? No te preocupes. Lo importante es que la gente vea que tú sigues en pie, luchando. ¿Qué quieres hacer conmigo como hicieron con el Cid cambiador? El Cid. Escuché algo cuando era niño, pero en los colegios de Miami eso queda demasiado lejos. Vaya, pues es una lástima. Porque la historia de España es muy rica como para que se esté olvidando así de buenas a primeras. Verás, el Cid campeador estaba asomado a una de las almenas de su castillo, viendo el asedio de los árabes y alguien disparó una flecha. Creyeron que lo habían matado. Por eso al día siguiente prepararon el asalto de ese castillo. Los soldados de Rodrigo Díaz de Vivar lo subieron a su caballo Babieca y lo ataron con un palo a la espalda para que estuviese bien erguido y con una imagen de fortaleza abrieron las puertas y salieron en tromba. Cuando los árabes lo vieron, que pensaban que estaba muerto, se asustaron tanto que salieron huyendo. Pues de eso mismo se trata, pero con la diferencia de que tú sigues vivo. Y vas a poder ganar muchas más batallas contra su mozo, contra quien venga. Papá, piensa en Jairo. Jairo iba a marcharse a Barcelona. Pero cuando mataron a su hermano, se quedó aquí. No tiró la toalla, se quedó para luchar. Lo fácil hubiera sido marcharse, quitarse de en medio, pero no lo hizo. Se quedó aquí para enfrentarse al asesino de su hermano. Si no lo haces por ti, hazlo por Jairo. Lo haremos, hijo. Vamos a acabar de una maldita vez con ese jodido colombiano.
buenos días. Espe, ¿cómo va la mañana? Dime que bien, por favor, porque con esto de tener a Olga en casa es que se me va el santo al cielo. Pues siento decirte que no hemos empezado con buen pie. Un atropello con víctima mortal. ¿No sé? ¿Cómo ha sido? Pues esta madrugada, cuando iba a abrir el obrador, como cada mañana, alguien le ha atropellado y se ha dado a la fuga. Una vecina ha dado el aviso, pero cuando han llegado los servicios de emergencia ya no han podido hacer nada. Ha fallecido casi en el acto. ¿Hay testigos? Pues no, no, no hay testigos. Pero los agentes que acudieron al aviso identificaron su coche aparcado en la acera de enfrente. Parece ser que cuando cruzó para ir a trabajar fue cuando le embistieron. ¡Qué horror! Yo conozco a su mujer y a sus hijos. Tienen que estar destrozados. Aquí dice que una vecina se despertó por el ruido del impacto y que se asomó. Sí, es una señora que tiene el sueño ligero. Los compañeros hablaron con ella. Parece que escuchó un ruido, se levantó de la cama, se asomó a la ventana, pero ya no pudo ver al coche, solo vio el cuerpo de Fermín allí tirado. Dio el aviso al 112 inmediatamente. Me parece increíble que alguien atropelle a una persona y que ni siquiera se pare, vamos. Pues sí, desgraciadamente no es la primera vez que ocurre. Tenemos que dar con él y tiene que haber alguien que oyera o viera algo, por lo menos, no sé, el color del coche o el ruido del motor. Puede que el informe de científica nos dé algún dato más para encontrarle. Pero bueno, es increíble, pero si es que ni siquiera hay huellas de frenada. ¿Cómo es posible que no tuviera el acto reflejo de frenar ni siquiera cuando notó que se había llevado a alguien por delante? Buenos días, Pepe. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Estás muy liado? Pues un poquito, ya ve que el trabajo no me abandona ni para ir a la máquina a buscar un refrigerio. Si es que está Distrito Sur, que parece el Bronx. Pues lo siento, pero te voy a dar más trabajo y esto es prioritario. Mira, esta madrugada han atropellado a un vecino del barrio y el conductor se ha dado a la fuga. Espe te dirá exactamente el lugar donde sucedió. Necesito que me hagas un listado de todos los vehículos que aparezcan en las imágenes de las cámaras de seguridad de 500 metros a la redonda del atropello. ¿De acuerdo? No creo que a esas horas haya muchos vehículos. Y aunque no tengamos todos los datos, con las matrículas tendremos algo de lo que tirar, ¿vale? Y yo creo que la gente se va a volcar para colaborar. Fermín era muy conocido y el vecindario está muy afectado. Tenemos que dar con el culpable. No tenemos ningún modelo en concreto ni ninguna matrícula. No, por el momento no tenemos nada, pero no creo que ni a esas horas ni por ese lugar pasarán más de 20 vehículos. Ya. ¿Y el informe de la científica? Seguramente hay algún dato que nos pueda, en fin, que nos pueda ayudar a discriminar vehículos. No, no ha llegado todavía, pero en cuanto llegue te lo paso. Bueno, pues en marcha. En cuanto tengas ese listado, me avisas, ¿vale? Perfecto. También voy a imprimir las fotos que tengan suficiente calidad como para identificar al conductor. Yo creo que nos puede ser de gran ayuda si las cámaras no han grabado el atropello y necesitamos localizarlo, digo, por los desperfectos que pueda tener el coche. Me parece bien, pero ¿eso podremos tenerlo hoy? Sí, bueno, por mí sí. Depende de cuándo me manden la grabación. Pues ya lo has oído, Espe. Necesitamos las grabaciones para ya. Venga, claro. Voy a habituallarme a la máquina porque parece que va a ser un día duro hoy. ¿Quieres algo? Yo de esa máquina, ni los buenos días. Vaya horas. ¿Entras a trabajar ahora? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Relájate. Un policía y un ciudadano pueden estar hablando tranquilamente. Sí, pero tú no eres un ciudadano cualquiera. Ahí tienes razón. De un tiempo a esta parte somos compañeros de trabajo. Tenemos el mismo patrón. Ayer te hice un encargo y te fuiste dando largas. Si has venido a hablar del asesinato de Quintero, deberías haber elegido otro sitio. Deja de preocuparte por tus compañeros de comisaría, ¿no? Y preocúpate por don Alejandro. ¿Sabes ya cómo lo vas a hacer? ¿O quieres que te demos alguna pista? Ya le dije a su moza que yo no soy ningún sicario. Acepté trabajar para él, pasándole información, no matando a nadie. Mira, Iker, sabes que no te puedes negar. Cuanto antes lo hagas, antes salvas tu pellejo, hazme caso. Venga, tiene que haber otra forma de demostrar que soy de fiar sin tener que llevarme a nadie por delante, ¿no? ¿Y a ti qué te ha pasado en la mano? ¿Te la has pillado? Deja en paz mi mano. A don Alejandro no se le dice que no. Él solo quiere saber el cómo y el cuándo. Mira, oficial Lemos, más te vale ir mentalizándote. Hasta luego. Buenos días. No le había visto. Por suerte yo a ti sí. Oye, ese hombre con el que estabas hablando no es Cayetano Céspedes, el jefe de seguridad de Somoza. Sí, en efecto. ¿Y puedes saberse qué tienes que hablar tú con él? Bueno, me estaba preguntando una dirección. Al parecer se orienta bastante mal. ¿Ah, sí? ¿Y se puede saber a dónde quería ir?
A los billares Cartago. Sí, es bastante aficionado al billar francés. Ah, sí. ¿El billar francés en horas de trabajo? ¿No te parece un poco raro? No sé, a lo mejor su jefe le ha dado el día libre. No lo sé, la verdad. Ah, ya, claro. Y ha venido hasta aquí a preguntarte a ti, que ni siquiera eres de este barrio. Dicho así, sí que parece bastante extraño. Pero le aseguro que es lo que ha pasado. Y bueno, ahora si me disculpa, voy a entrar en comisaría, que mi turno comienza. Buenos días. ¡Ole! Esas chicas guapas de buena mañana. ¿Qué os contáis? Uy, qué caras, ¿qué ha pasado? ¿No te has enterado? ¿De qué? Han atropellado a Fermín, el panadero. ¿Qué me dices? Ha muerto casi en el acto y el conductor se ha dado a la fuga. Claro, con razón llevo toda la mañana llamando al despacho de pan y no me coge nadie el teléfono. Hemos estado ahí para ver si dábamos con alguien que supiera algo. Tenías que haber visto el despacho de pan, estaba lleno de flores, de velas. Y mensajes. Pues claro, si es que a ese hombre lo quiere todo el mundo. Vamos, lo quería todo el mundo. Y nadie ha visto nada, ningún vecino tiene ninguna pista ni nada. Tenemos a Fede vigilando las cámaras de seguridad. Ojalá demos con algo pronto. Pues sí, ojalá. Ojalá, con lo buena persona que era. No se merece una cosa así. Pero ya todo eso es para mí. Bueno, míralo, a ver si te apetece quedarte con algo. Gracias. Nada, pruébatelo y si no te vale o no te gusta, pues me lo devuelves y me lo llevo otra vez. Pero es que esto es mazo de ropa, tía. Te has pasado 8 pueblos, te vas a quedar sin nada. ¿Qué dices? Si es que tengo muchísima. No, si además está nuevísima. Qué mono, ¿no? ¿Y tú? ¿Cómo estás? ¿Cómo has dormido? Pues mira, no te voy a mentir. Mal. Echo de menos a Jairo. Sé que es muy egoísta lo que voy a decir, pero Olga, no sabes cuánto me alegro de verdad que hayas vuelto. Yo no sé qué hubiera hecho si me llega a pasar esto y no estás aquí conmigo. Ven. Mira, ese nudo que tienes aquí se va a ir deshaciendo poco a poco. Y yo voy a estar aquí para apoyarte en todo. ¿Hemos tenido suerte? Pues parece que sí. Hay un cajero automático a 200 metros del lugar donde se realizó el atropello. ¿Y desde ese cajero se ve la calzada? Pues hombre, el ángulo no es muy bueno, pero algo tenemos. No había muchas cámaras en el radio que me diste. He estado viendo otro vídeo, pero nada, no pasa ni un coche justo en la hora del atropello. Bueno, pero ahí en esa imagen se ve claramente que es una furgoneta, ¿no? Sí, hombre, se ve un poquito de refilón. He tenido que usar un software para ampliar la imagen y luego limpiarla. He obtenido las dos últimas cifras de la matrícula y las letras. ¿Y con eso podremos saber quién es el dueño de la furgoneta? Hombre, yo creo que sí. Si me meto en la base de datos de vehículos y lo contrasto con la parte de matrícula que tenemos, pues yo creo que sí. Bueno, vamos a probar. La verdad es que me sorprende que nos hayan mandado las imágenes tan rápido, ¿eh? Normalmente tardan días en mandarnos las imágenes de las cámaras de seguridad. Sí, me ha dicho Espe que la movilización ha sido increíble. A Fermín parece que se le quería mucho en el barrio. Porque ha sido decirle para qué queríamos las imágenes y vamos, no han tardado nada en mandarlas. Sí, llevaba 20 años en el barrio. Siempre de buen humor. No salías de su panadería sin tu barra de pan y sin una sonrisa. A Olga le hacía siempre el juego cuando era pequeña, el de quitarle la nariz. A mí me lo hacía el pescadero de mi barrio. Sí, yo me acuerdo que siempre le buscaba ahí el pulgar y me tocaba la cara mirando a ver si tenía la nariz. Vamos. Parece que tenemos algo. La furgoneta está a nombre de Gervasio García. ¿Y qué sabemos de él? Pues nada. Nada, está limpio, no tiene multas de tráfico. A mí esa cara me suena. Claro, es que tiene el domicilio a la vuelta de la esquina. Si no tiene garaje, seguramente la furgoneta esté aparcada en la calle. Muy bien, pues vamos a ver qué nos puede contar el tal Gervasio. Bueno, yo voy a terminar de ver los vídeos a ver si en alguno sale conduciendo la furgoneta. Buen trabajo, Fede, buen trabajo. Gracias, jefa. Thank you.
volver, maldita sea. Quería volver a por las entradas de la discoteca. Tenía que ir con Patty a bailar. Dígale que me acordé de ella en este momento. Yo no voy a decir nada. La quiero mucho. Si se lo vas a decir tú. Y a mi madre. Me alegro mucho de haber venido. He podido salvarle la vida. ¿Cómo usted a mí? Sí, sí. Prométame una cosa. Dime. Mate a ese cabrón de Somoza. Por mi hermano. Te juro que lo haré. Y por mí. Te juro que lo haré, hijo. Mataré a ese maldito colombiano con mis propias manos. No te preocupes, Jairo. Jairo. ¡Aldo! ¡No! Dime, Marisa. Espera, espera, espera. ¿De qué mercancía me estás hablando en el puerto de Barcelona? Dios, tienes razón, me lo has dicho antes, pero no sé dónde tengo la cabeza ahora mismo. Marisa, necesito que me hagas un favor. Diles que no les puedo atender ahora mismo, ¿vale? Que ya les llamaré después. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Quién te anda molestando? Nada, los de aduanas del puerto de Barcelona, que no dejan de llamar insistentemente para que vayamos a recoger un container que tiene mercancía y que está allí. Pero hoy van a tener que esperar, porque bastante me torean a mí ya cada vez que tengo que tramitar un despacho aduanero. Papá, de eso me puedo ocupar yo, no tienes más que llamarme. Yo puedo hacer la llamada en tu nombre. No tendría que haber venido, joder. Si es que no estoy para nada, tengo a Jairo continuamente en la cabeza. Yo no sé. No tengo la cabeza ahora mismo ni para aranceles, ni para papeles, ni para organizar ninguna ruta. Yo no estoy para nada. Tú no tienes que ocuparte de esas cosas, papá. Para eso tienes a gente contratada en la empresa. Tú tienes que ocuparte de asuntos más importantes. ¿De qué asuntos, hijo? ¿De qué asuntos me voy a ocupar yo si no tengo fuerzas ni para levantarme de la cama ni para salir de casa? Quítate ese pensamiento de la cabeza, ¿eh? Escúchame, Fernando Quintero no es ningún perdedor. Y ese mensaje tiene que calar desde aquí, desde la empresa. Que le llegue a su moza. Tienes que plantarle cara, papá. Lo sé, hijo, lo sé. Pero no sé, supongo que cuando llegue su momento, cuando tenga fuerzas, porque ahora mismo, ¿qué ataque voy a lanzar yo si no soy capaz casi ni de mantenerme en pie? Bueno, yo estoy aquí para apoyarte. Mira, ya he diseñado la campaña en medios para contraatacar el publirreportaje que le vendía como un ciudadano ejemplar. Me parece estupendo. Recordaremos los numerosos casos en los que su nombre se vio relacionado con el mundo del narcotráfico. Desde la sombra, eso sí, sin que se nos relacione como fuente informante. ¿Quieres ver la nota de prensa? No hace falta. Me fío de tu criterio. Papá, yo me puedo ocupar de la prensa y de todo esto. Pero hay algo de lo que solo te puedes ocupar tú. El negocio extraoficial. Yo no tengo experiencia, no conozco las rutas ni los proveedores. Ni siquiera sé qué camioneros hacen las rutas. ¿Te das cuenta? Otra vez, Jairo, no me lo puedo quitar de la cabeza. Sí, pero ahora el único que tiene esa información eres tú. Y la gente está a la espera de tus órdenes. No entenderían que nos quedáramos de brazos cruzados. Ellos también le apreciaban mucho y esperan un castigo para su moza. Lo sé, hijo, lo sé. Sobre todo porque no podemos tirar por la borda lo que tantos años nos ha costado conseguir. Además, también tengo una deuda moral con las familias de los trabajadores de esta empresa y lo más importante, tengo una promesa que cumplir. Eso es. Entre los dos vamos a poner a ese cabrón en el sitio que se merece. Mariano, lo primero que tiene que hacer es pedir cita previa en una de esas máquinas, ¿eh? Si quiere, ahora un compañero le ayuda a hacerlo. ¿Y qué tengo que traer? Pues tiene usted que traer el DNI antiguo y una foto de carné nueva. Pero cuando se la haga, acuérdese de quitarse la gorra, que esto es muy importante. Gracias, hija. Compañero, acompañe a Mariano a pedir cita previa en una de esas máquinas, por favor. Dios. ¿Puedo ayudarle en algo?
¿Y quiere usted poner una denuncia? Pues usted dirá. He sido yo. ¿Cómo dice? Yo he matado a ese hombre. Yo la atropellé y vengo a entregarme. ¿Me está usted hablando...? Del panadero. Esta madrugada le atropellé con mi furgoneta y vengo a que me detengan por su muerte. Estos agentes le van a conducir a la sala de interrogatorios. Allí tendrá que prestar declaración y tendrá que responder a todas las preguntas que se le hagan. Un momento. ¿Ustedes...? Dice que atropelló a Fermín esta mañana. Sí. Gervasio García, ¿verdad? Sí. Le estábamos buscando. Las cámaras de seguridad de un banco cercano sitúan su vehículo en la calle del atropello. Ya se lo he dicho a su compañera. Yo iba en esa furgoneta. Es que no van a hacer nada. Ya le he explicado que primero hay que tomarle declaración. ¿Pero qué más quieren saber? Ya les he dicho que he sido yo, que yo conducía mi furgoneta. Cálmese, por favor. Estoy confesando un crimen. ¿Por qué no me llevan a la cárcel? A la cárcel le mandará un juez después de ver su caso. Nosotros aquí redactamos las diligencias de lo sucedido, pero para eso tenemos que tomarle declaración y saber lo que ocurrió. Ya se lo he dicho. Yo iba en la furgoneta, yo lo maté. Pero necesitamos más datos. Necesitamos saber la hora exacta. Necesitamos saber si hubo intencionalidad o si fue fortuito. Tenemos que aclarar algunos puntos. Vamos, a la sala. Los nuevos clientes están muy contentos con el trato personalizado que damos en Ocaña. Vienen de un bufete muy prestigioso y pagaban una fortuna. Aún así, la mayoría de las veces ni les recibían para las consultas. Era todo por mail y por teléfono. Yo no confío en eso. Y la verdad creo que te has acoplado muy bien a la filosofía de la empresa. ¿Tú qué opinas? Yo creo que también. Ya llevas 3 meses aquí. Se termina tu periodo de prueba y me gustaría que... No sé, hiciéramos un balance de tu trabajo en este tiempo. Muy bien, pero me acabo de enterar de que estaba a prueba. Sí que lo ponía en mi contrato, pero pensé que era solo una formalidad. A ver, en principio era una formalidad. Pero bueno, no viene mal este tiempo para conocernos mejor y que te aclimataras al bufete. Estoy un poco sorprendida. Me conoces desde que era niña. ¿Tenías dudas sobre mi comportamiento o mi capacidad para trabajar aquí? No, en realidad yo no tengo dudas. Solo que la experiencia me ha hecho ser más precavido. Hay veces que las ganas de que algo prospere nos ciegan. Mira, el año pasado quería haber contratado al candidato ideal. Un abogado joven, de buena familia, con un máster internacional, un futuro prometedor. Me gustó tanto que hasta lo empujé para que fuese el novio de Alicia. Me pareció, pues, el yerno ideal. Estás hablando de Sergio Mayoral, ¿no? Sí, Alicia me había contado algo, pero tampoco... Entro en detalles. Porque los detalles son demasiado escabrosos. El caso es que este chico nos engañó a todos. Resultó ser lo opuesto a lo que aparentaba. Y descubrí tarde que era una persona sin escrúpulos, avariciosa, capaz de cualquier cosa por dinero. Estuve a punto de perder el bufete por su culpa. Terminó en la cárcel, ¿no? Sí, está en espera de juicio por doble asesinato. Y supongo que tardará mucho tiempo en salir. Madre mía, ¿no pensarías que yo iba a terminar como él? No, por favor, no en absoluto. Solo que quería protegerte de que algunos clientes intentaran aprovecharse de tu inexperiencia. Siempre he sabido defenderme muy bien. Lo sé, tienes una gran capacidad de trabajo. Y sabes tratar asuntos difíciles y clientes difíciles. Por eso creo que ha llegado la hora... Ay, perdona, que es el juzgado. Estoy de guardia, tengo que contestar. Sí. Sí, sí. Sí, claro. Enseguida voy para allá. Perdona, tío, me tengo que ir a comisaría corriendo. Hay un defendido que ha hecho una declaración y mañana tiene que ratificarla ante el juez. Ya te he dicho con anterioridad que admiro tu vocación. Pero antes de que atendieras la llamada, iba a decirte que pensaba darte una participación en el bufete para que veas que confío en ti. Pero eso te va a exigir plena dedicación. Pasarías a atender a los grandes clientes. Muchas gracias, tío. No te voy a fallar. Si me das esa oportunidad,
Te prometo que no te vas a arrepentir. Pero ahora vas a tener que confiar en mí. Vale. Bueno, pues ya seguiremos hablando. Lo que más me ha hecho sospechar es que me dice que le ha preguntado por unos billares. ¿Tú te lo crees eso? Bueno, pero puede que Lemos saliera al paso con esa excusa para ocultarnos que sigue investigando por su cuenta la trama colombiana. No, no sería la primera vez, ¿no? ¿Y de qué tiene que hablar con él? Si les está investigando, lo lógico sería hacerlo sin que se enteren, no hablar con ellos a plena luz del día. Bueno, yo le voy a preguntar discretamente. Por el momento, lo único que tenemos es un agente al que se le ha visto hablando con la mano derecha de un sospechoso. Ya, un agente con una hoja de servicios un tanto dudosa hablando con la mano derecha de un capo del narcotráfico. Yo creo que es motivo para ponerse en guardia. Pero ese es tu trabajo, Montse, sospechar. El mío consiste en confiar en mis agentes hasta que no queda más remedio. Y te aseguro que hay veces que tengo que hacer auténticos actos de fe. Los policías nos movemos por el olfato. Y Lemos ha demostrado tenerlo, ¿eh? ¿Sabes que me tomé la molestia de ir a los billares y no había ni rastro de Cayetano Céspedes? Pero eso no demuestra que Iker mintiera. Es posible que el que estuviera mintiendo fuera Cayetano. Ah, hola, Monse. ¿Emilio? Acabo de llegar de la reunión de jefatura y Espín me ha contado lo del pobre Fermín. Me ha dado mucha pena. ¿Quién es? Un panadero del barrio que ha sido víctima de un atropello. El conductor se dio a la fuga omitiendo el deber de socorro. Gracias a Fede hemos encontrado su furgoneta en las imágenes de unas cámaras de seguridad próximas al lugar de los hechos. ¿Le habéis localizado entonces? No, no, si se ha presentado él mismo hace un momento. Le hemos tomado declaración y ahora está en el calabozo. Se ha declarado culpable del homicidio. ¿Y ha dado alguna explicación de por qué no paró para prestar auxilio? Pues él insiste en que todo estaba muy oscuro, que se despistó un momento, que sí, que efectivamente notó el golpe en la furgoneta, pero que no puede decirnos nada más. No me deja muy tranquilo, pero bueno, al menos lo hemos solucionado. El barrio estaba conmocionado. Sí, ahora estamos esperando a su abogada de oficio. Esperemos que le saque algún detalle más. La verdad es que da pena, porque es un buen hombre y no tiene ni una multa de tráfico. Bueno, a ver si sacamos algo más en claro y si no, directo al juez con lo que tengamos. Uh-huh. ¿Has venido a ver a Miralles o a hacer una visita general? Las dos cosas. Sabes que desde lo del corrupto Castillo nos piden informes periódicos, así que he venido a dar una vuelta. Y todo en orden, ¿no? Bueno, todo no. He visto a Iker Lemos hablando con un conocido sospechoso esta misma mañana. Bueno, ese es precisamente nuestro trabajo, hablar con sospechosos para investigar delitos. Ya, pero no me parecía una conversación de trabajo y me ha dado una excusa a todas luces falsa. Ibarra se está refiriendo a Cayetano Céspedes, la mano derecha de Somoza. ¿No hay ningún delito contra ese hombre que tiene de sospechoso? ¿El hombre para el que trabajo? A ver, esto ya me está oliendo a mí a caza de brujas. ¿Qué pasa, Monse? Tienes que justificar tu trabajo, ¿eh? Siempre yendo contra Lemos. Me parece que esta es la tercera vez que intentas abrir una investigación contra él. No hay nadie más en el mundo. Ya le he dicho que por el momento no hay nada demostrable. Como tampoco había nada demostrable las otras veces. Mira, yo hoy mismo he hablado con dos delincuentes. Eso me convierte en sospechoso. ¿Me vas a investigar a mí también? Mira, Emilio, no te pongas a la defensiva. Yo solo estoy tratando de hacer mi trabajo. Pues te pido que nos dejes hacer el nuestro también, ¿eh? Con el de hoy ya van dos muertos en lo que va de semana. Tengo cosas más importantes que hacer que andar sospechando sin motivo de mis hombres. Ibarra, lo siento, pero tú sabes que aquí tu presencia provoca suspicacias y la gente se pone nerviosa. Y necesito tener a la gente al 100% centrada en su trabajo y no pendiente de tus movimientos, entiéndelo. Tú sabrás lo que haces, Emilio. Ahora me vas a decir que Bremo no se pone a la defensiva cada vez que sacamos el tema de Iker. Bueno, por el momento solo te digo que tampoco está mal que el comisario defienda a sus agentes. Y yo solo te digo que llevo muchos años en esto y que sé que Lemos no es de fiar. Se ponga Bremo como se ponga. Me marcho. Venga, gracias. Fuera, iría directamente al juez. Lo que ha hecho no tiene nombre. Fermín era una gran persona. Eso he oído. Todo el mundo lo conocía. Sí, vendía las mejores palmeras de chocolate de Madrid. Qué lástima. Voy a hacer mi trabajo. Muy bien.
¿Tienes visita? Es tu abogada. Yo no he pedido ningún abogado. Pero se te asigna uno de oficio. Merinero, ¿nos puedes dejar a solas un momentito? Estoy aquí al lado. Si necesita cualquier cosa, me llama. Bien. Gervasio necesita algo. Se encuentra bien, tiene sed. Disculpe por haber llegado tan tarde, pero me han asignado su caso a última hora. Voy a ocuparme de defenderle por el homicidio de Fermín González. Pues se ha podido ahorrar el viaje. Yo me he declarado culpable. He matado a ese pobre hombre y no me bajé a ayudarle. Cumpliré mi condena y ya está. El sistema judicial no funciona así. Tiene que garantizarle una defensa y una tutela judicial efectiva, independientemente de que sea usted culpable o no. Hacer una declaración policial es solo el primer paso. Mañana tendrá que declarar ante el juez y, según su declaración, él dictará las medidas cautelares. Yo sé lo que hice. Y no sé por qué todavía estoy aquí y no estoy en la cárcel. No necesito abogada ni nada. Pues mañana tendrá que explicárselo al juez y él decidirá si ingresa en prisión preventiva o queda en libertad bajo fianza. No pierda su tiempo, señorita. Yo no tengo un céntimo. No voy a poder pagar una fianza. Gervasio. Es usted un buen hombre. ¿Cómo puedo ser un buen hombre si he matado a una persona? No tiene antecedentes y venir hasta aquí para entregarse demuestra que está arrepentido por lo que hizo. Pero dígame una cosa. ¿Por qué no paró a ayudar al panadero? Si se lo digo, me dejarán en paz. Yo no tengo trabajo. Llevo varios años. Y para sacarme un dinero, recojo chatarra y cartón para vender al peso. Esta mañana cogí unos cables de cobre que había un poco más arriba de la panadería. Yo sé que eso está muy controlado y pensé que los estaban vigilando, o yo qué sé. Por eso iba tan rápido, porque pensó que podía estar robando. Los cables estaban en la calle, pensé que estaban abandonados. Cuando los metí en la furgoneta, entró el miedo y pisé el acelerador. Noté que choqué con algo. Pero ni siquiera vi al panadero. Entonces no sabía que había atropellado a alguien. Y puede demostrar de alguna manera que se gana la vida así, hablando con el chatarrero al que le vende las cosas. Mire, abogada, yo no quiero líos. Además, ¿a quién le importa a lo que me dedico? Eso ya da igual. He matado a una persona y punto. Ya le he contado todo lo que le tenía que contar. Además, no la necesito. Ahora, déjeme ir a descansar. Yo no voy a responder ninguna pregunta más. Gervasio tiene que dejarse ayudar. Podemos intentar reducir la condena. La cárcel no me da miedo. Tengo una vida tan miserable que hasta agradecería, aunque fuera entre rejas, tener un plato de comida caliente al día. ¿Y su familia? Se lo ruego, por favor. Déjeme en paz. Merinero, hemos terminado.
Escucha, ya he solucionado el tema de aduanas de Barcelona. He actualizado los albaranes que quedaban pendientes y he hablado con los medios de comunicación para que publiquen la nota de prensa. Algunos ya me lo han confirmado. Estoy deseando ver la cara de Somoza para ver qué cara pone cuando lo lea. Muy bien. ¿Ya está? Parece que te da igual. Pues verás, ahora mismo creo que sí, me da bastante igual. Porque acabo de descubrir que mi hijo me está ocultando algo desde que ha llegado aquí y me gustaría saber por qué. ¿Que yo te he estado ocultando algo? Papá, no sé de qué me estás hablando. Los caramelitos que te estaban enviando desde Miami. ¿Qué es esto? Aquí pone Dr. Walter. ¿Se puede saber quién cojones es ese tal Dr. Walter? ¿Y qué pasaría si yo me tomo ahora uno de estos caramelitos? ¿Eh? No es ninguna droga, si es lo que estás pensando. Papá, eso es una medicación con receta para una enfermedad diagnosticada. ¿Cómo? ¿De qué enfermedad me estás hablando? Sufro trastorno bipolar. ¿Qué? Espera. ¿Desde cuándo? Pues empecé a tener las primeras depresiones a los 15 años. Mamá al principio creía que era un rollo de adolescente, pero luego empecé a tener problemas de comportamiento y me llevó al psiquiatra. Maldita sea, ¿se puede saber por qué tu madre nunca me ha dicho a mí nada de todo esto? Pues ya te he dicho más que a nosotros. Se ve que en el calabozo ha tenido tiempo de reflexionar y hacer memoria. Esta tarde, desde luego, no nos ha dado tantos detalles. No parece que vaya a ser un caso difícil. No creo que nos dé problemas, ¿no? No lo tengo tan claro. ¿Por qué? Tenemos los daños en la furgoneta, las grabaciones de las cámaras de seguridad próximas al atropello, sitúan ahí el vehículo y él ha confesado. ¿Qué es lo que no ves claro? Me he tratado con mucha gente, pero nunca he conocido a nadie como Gervasio. Tan empeñado en cerrar su caso para ingresar en prisión. Bueno, parece que no está atravesando por un buen momento. Quizás es la forma de redimirse. O tal vez se le ha ocurrido la peregrina idea de que la cárcel le va a dar la seguridad que ahora no tiene. No sé. Pero mi intuición me dice que hay algo raro. Aunque todavía tiene esta noche para pensar en lo que hizo. Puede que mañana en la declaración ante el juez nos dé la sorpresa. Pues ojalá te equivoques, porque por una vez no nos vendría nada mal que las cosas fueran así de fáciles. Normalmente los delincuentes no se entregan voluntariamente. Ya. Y entonces yo me quedaría sin trabajo. Pero y lo tranquilos que íbamos a vivir en esta comisaría, ¿eh? Mira las horas que son y todavía estamos aquí. Venga. Sí, yo tengo que terminar un asunto del bufete. Muchas gracias, inspectora. A ti. ¿Has olvidado algo? No, venía a despedirme. Me voy. Ah, disculpa. Creí que eras la abogada. Bueno, escucha, en realidad quería preguntarte si antes he sido brusco con Ibarra. Pues un poco sí, la verdad. Pero no hay nada que una disculpa a tiempo no pueda solucionar. Lo haré. Le pediré disculpas. Pero es que me saca de mis casillas. Parece que para justificar su trabajo siempre tiene que estar poniendo piedras en nuestro camino. Solo hace su trabajo. Es que no me creo que porque Distrito 2 no se oliera el tufo de Castillo tengamos que pagar el resto de comisarías por eso. Bueno, pues por si te sirve de consuelo, en Distrito 2 las cosas tienen que estar mucho peor. ¿No se dan cuenta que así no nos facilitan nada el trabajo? Ya se lo he dicho, pero ella insiste en que Lemos no es de fiar. Y aunque sea de los nuestros, a estas alturas del partido yo no voy a dudar del trabajo de Ibarra. Mira, solo espero que esto no acabe igual que lo de Sabino. Ay, por Dios. Hace tanto tiempo que le trasladaron que ya ni me acordaba. ¿Cómo está? ¿Sigue de baja? Pues sí, sigue de baja. Después de un año de ser investigado por asuntos internos, resulta que su implicación en el asunto de las escuchas a altos cargos era falsa. Bueno, pero eso fue cosa de asuntos internos. Ibarra es de régimen disciplinario, no tiene nada que ver. Nada igual. Imagínate, un año en el punto de mira, observando cada movimiento, cada paso, cada llamada. Mira, otro policía bueno que se pierde por culpa de la presión. Bueno, pero es que aquello fue tremendo, ¿eh? Sus compañeros no querían ni dirigirle la palabra por miedo a ser investigados. No me extraña que pidiera el traslado. No, ni que entraran de presión. Luego sí, le pidieron disculpas, pero el mal estaba hecho. Ya, pero Ibarra, en cualquier caso, solo nos avisa de las señales. Y tampoco veo yo que Lemos sea de los que se altera o siente presión, ¿eh? Bueno, ya veremos.
Me marcho. Y tú deberías hacer lo mismo, que tu hija te estará esperando. Pues sí, porque tanto tiempo sin ella ha hecho que me olvide que tengo que volver a casa. Gracias. Me sentía un bicho raro, papá. Pasaba de la euforia a la depresión en cuestión de horas. Mis amigos me dejaron todos de lado y con razón. Hasta que al final el doctor Walter dio con la medicación adecuada. Espera, espera un momento. Que yo vaya entendiendo, hijo. ¿Me estás queriendo decir que tienes que estar tomando esas pastillas el resto de tu vida? Sí, papá. Y te aseguro que no fue nada fácil hasta que logramos ajustarla. Algunas me dejaban completamente atontado y otras no me equilibraban nada. Pero, no lo sé, me está cogiendo todo esto bastante descolocado. Según tengo entendido, esa enfermedad es hereditaria y yo en mi familia no recuerdo ningún caso. Sí, sí, generalmente sí, pero esta vez parece que no había antecedentes, por eso tardaron tanto en dar con el diagnóstico. ¿Y tú cómo te encuentras? Pues ahora mejor. Pero fue bastante difícil asumirlo. Por eso llevo una vida tan saludable. Bueno, la universidad no sabes lo que fue. Renuncié a todo tipo de fiestas solo por mantenerme alejado del alcohol y de otras tentaciones. No sé, hijo, no sé. Supongo que necesitarás tener revisiones periódicas. Si hace falta, buscamos al mejor médico que haya en España. Papá, tranquilo. Ya con el doctor Walter llegué al acuerdo de que me seguiría recetando las pastillas si mamá me las envía. Ya me pasaré por su consulta cuando vaya a visitarla. No sé, hijo, no sé. Tendrías que habérmelo dicho antes. Siendo tu padre, tengo derecho a saberlo. Pues tenías que haberte visto la cara cuando te lo he dicho. Pero no te preocupes, ya estoy acostumbrado. Las enfermedades mentales despiertan muchos recelos en la gente. Yo por eso aprendí a ocultárselo a los que me rodeaban. Yo... no sé, de verdad, yo soy un completo ignorante en todo esto, pero... Sí, yo sé que es difícil de entender, papá. Parece que al ser una enfermedad psicológica es inventada o se puede curar solo con fuerza de voluntad. Las enfermedades físicas se entienden mejor porque afecta a lo que se ve, parecen más reales, ¿no? No sé, hijo, no sé. Me hubiese gustado saberlo para poder ayudarte y apoyarte en todo lo que te hubiese hecho falta. Tranquilo, no hubieras podido hacer mucho. Mamá hasta tuvo que lidiar con profesores que lo que decían era que yo necesitaba mano dura, que era muy vago. Me siento fatal, yo lo siento mucho, de verdad. Creo que te he vuelto a fallar otra vez, porque... ¿qué clase de padre deja que un hijo se enfrente solo a todo este tipo de cosas? Y además siendo un niño todavía, yo... No te preocupes. Yo sé que de haber vivido juntos te habrías partido la cara por mí. Pero llegar aquí y contarte algo así, papá, yo... Tranquilo. Yo te juro que estaba a punto de contártelo muchas veces, te lo juro. Pero pasaban los días y yo no me atrevía, ¿no? Tranquilo, tranquilo, de verdad, tranquilo. No ha tenido que ser nada fácil para ti, lo entiendo. Te he decepcionado. ¿Cómo? ¿Que si me has decepcionado? No, hijo. Ahora valoro mucho más todo lo que has estado haciendo y me siento muy orgulloso de ti. Ven aquí, ándame. Te quiero mucho, hijo. Te quiero mucho. Pero tengo que pedirte una cosa. Escúchame bien. No más secretos entre nosotros, ¿vale, Julio? No quiero más sorpresas. De acuerdo. Eso sí, me gustaría pedirte que esto quede entre tú y yo. Por favor. Por supuesto. Claro que sí. Claro que sí.